Amor, Helena, sí. Vale, genial. Y nos quedan por aquí, ¿no? Genial. Vamos a ver qué misiones nos toca ahora. Misiones. Donde avanzado. A ver, habla un Amit. Hola, un Amit. Hola, un Amit. Tengo que salir de aquí. Tengo que salir por aquí. La pantallita de la mami pequeñita, entonces a ver arriba, a ver dónde tengo que irme. Vamos a ver, arriba. Carajo. Vale, tengo que subir, pero arriba un ámbito. Misiones, vale, misiones. Okay, ahora sí se ve mejor. Vale, subir arriba. Buenas. Ahí está. Hola, Amit. ¿Tú hablabas duendigonza o me lo estoy inventando? Sí, ¿te acuerdas? Es decir, sí, lo hablo. ¿Es por el duende con el que estabas en Hogsmeade? Sí. Se llama Lodgok. Creo que tú podrías ayudarnos con algo. Me está esperando cerca de la mina de los duendes. ¿Nos ayudarás? ¡Por supuesto! ¡Qué emoción! Quiero decir, ¿esto es algo peligroso? Creo que solo quiere mostrarme algo que implica duendigonza. Si te sirve, es amigo de Sirona. Me alegro mucho de saberlo. Si Sirona confía en él, me siento mucho mejor. No es mamá la mina. Lodgok nos está esperando. ¿Vamos? ¡Claro! Solo quiero comprobar primero la pronunciación de un par de términos, así que nos vemos allí. Vale, genial. Rebel. No, 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 genial. Y va a poner escalera por aquí, va por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Vamos. Sigamos avanzando. Vamos avanzando, sigamos avanzando. Hola. Vamos, vamos, vamos. Oh sí, oh sí, oh yeah. Vamos.
Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, a ver. Estamos confiando. ¿Qué onda, Pedro? ¿Qué onda? Este es tu día en Fantasmal, ¿no? Vamos a ver por aquí. Vamos avanzando. Seguimos bajando por la escalera, carajo. Yo creo que ahí ya hace un cofre, ¿no? En esa puerta desconocida. Y no podemos abrirla todavía. Voy a abrir después. Seguimos avanzando en las escaleras. Y no termina nunca. Y no termina nunca. Hola, se movió una estatua. Genial. Me voy con la escobita. Vale, genial. 1700. Hola, verga. Está muy lejos. Vamos yendo volando. Vamos volando, Vale, genial. ¡Protego! Va a venir un amigo que habla duendigonza. Quizá deberías contarle antes de que llegue. Claro, por desgracia, regalar el yelmo de Urkot a Ranrok no tuvo el efecto que había esperado. Como conocía los detalles del saqueo, supuso que yo había tenido ayuda de una bruja o un mago para hacerme con él. Pero no tiene otra opción. ¿Cómo iban a recuperar los duendes el yelmo si no? Parece que no quiere hacer las paces contigo. Me temo que no tiene mucho sentido esperar un comportamiento racional de Ranrok, el condenado de Bragbor y sus diarios. ¿Bragbor? Un antepasado de Ranrok, un famoso herrero. Si vamos a colaborar, supongo que tengo que contarte más. No hace mucho, Ranrok me envió a recoger unos diarios de Bragbor recién exhumados. En ellos se describían unos almacenes encargados por un grupo de magos y brujas a Bragbor. ¿A qué te refieres con almacenes? Receptáculos grandes, hechos de metal duende y fortificados con magia. Ranrok reclutó a otros para ayudarme a encontrar los almacenes. Debíamos buscar en cualquier parte relacionada con los cinco nombres mencionados en los diarios. Rackham, Fitzgerald, Bacar, Morgana y Rookwood. El castillo de Rookwood. Ahí es donde comenzamos a buscar. ¿Por qué Ranrok tiene tanto interés en estos almacenes? Le importa lo que contienen.
Durante siglos, los magos se han negado a compartir su conocimiento mágico con los duendes. Tu especie ni siquiera nos deja tener varitas. Por eso muchos duendes, yo incluido, pasamos nuestras vidas desconfiando de los magos. Ranrok estaba convencido de que los almacenes contenían un poder mágico que querían quedarse los magos. Está decidido a tomarlo para los duendes, pero... Viene mi amigo Amit. Será mejor que sigamos hablando de esto más tarde. Saludos, Lodcock. Es un honor, señor. ¿Hablas duendigonza? ¡Oh, bagaleo! ¡Basta! No irás a decirme que eso era duendigonza, ¿no? Yo, bueno, vale. Quizá no pronuncie del todo bien. Supongo que cada dialecto es distinto. No es por la pronunciación. Es que no parece que eso sea ningún idioma. Confío en que leas duendigonza mejor de lo que lo hablas. Sí, señor Lodcock. Solo Lodcock. Por suerte, solo necesitamos a alguien que sepa descifrar planes escritos, ya que yo no puedo ir a la mina. ¿Qué planes escritos? ¿Y por qué no puedes acompañarnos? Necesitamos saber qué sabe o planea Ranrok. Me da que algún seguidor descuidado se habrá dejado algo allí. Y no puedo acompañaros porque no puedo arriesgarme a que alguien avise de mi presencia a Ranrok. Solo necesitáis que no se os vea. Ni el ojo que hay sobre la puerta encantada, ni algún seguidor rezagado. Amit y yo podemos con esto. Esperaré vuestro regreso. Vale, genial. Nos vemos pronto. Vamos a utilizar... Vamos a entrar en la mina. En una mina. Vamos a ver aquí. La puerta nos observa. Vamos a ver. Bien pasar desapercibido, ya verás. Allá. El ojo de la mina. Los libros rara vez te preparan para la realidad. Una mina de duendes es más grande de lo que esperaba. Vale, ayer. Hermo, vaya, he conocido a un duende. Averigüemos todo lo posible y vayámonos. Mira este ascensor. Un mecanismo impresionante a la vez que simple. Aparte de ser un mecanismo impresionante, es el único modo de avanzar. ¡Rebelio! Estas máquinas van a vapor. ¡Qué interesante! ¡Acción! Y moverlo, ¿no? ¡Acción! ¡Leviosa! A vapor, obviamente. ¡Incendio! ¡Incendio! Sí, vamos. Vale, genial. Leviosa. El guardia leviosa. No, acción.
Qué pedo. No. Sobre minas como esta, pero verla en persona es otra cosa. No. Es eso. De pulso, no, no de pulso, es acción. Acción. Y también es acción del otro lado. Acción. Vinieron, vinieron. Era Axio, no de pulso, joder. Axio. Bueno, se viene ahí. Jalamos. Hablamos, hablamos. No pierdas los nervios. Te sacaré de esta mina. ¡Qué hábil! Hey. Sanos y salvos, ¿sabes? ¡Lumos! ¡No, Lumos, no! Vale, no queremos que nos vean, ¿verdad? A ver, pues esto es genial. Vamos avanzando. A ver, ¿a dónde? ¡Protego! ¡Incendio! Genial, genial. Me siento como un personaje de los libros de aventuras que leí en las vacaciones de verano. Vamos a echar un vistazo a Amit. A ver si encontramos algún plano. Un esquema. Dime si ves más planos que un esquema. No podemos volver con Otcock con las manos vacías.
Nunca había visto nada igual. Entendido. Es pelear. Aquí no hay nada. Oh, yeah, sí. Tenía cama, tenía tele, tenía cine. No, nada más, mi gente tenía acá. Como nos faltaba un bar ahí, de duende. Vamos a ver por acá. 66. Pero debe de tener una a ver, 79. No podemos, a ver, aquí. Está afuera. Eso es que está afuera. Está afuera. Si no me equivoco al traducir, y creo que no, mierda. Estoy construyendo algo bastante grande. ¡Divindo! ¡Protego! ¡Sí! Eso ha tenido que doler. ¡Es pelear! Lástima, pero no. Debo luchar. Divino. Antes que tu nacimiento. Fácil de desviar. Mierda, no. Bombarda. Somos imparables. Eso iba dirigido a mí. Tu raza es débil. Estratego. Joder. ¿Es pelear? No. ¿Qué te parece? Confringo. Confringo. ¿Es pelear? Soy un duende, no un
Pero no toques. ¿No se enseñan a librar duelos en Hogwarts? Con Fringo. Se arrestó de nuevo. Pero qué lentitud. Debo luchar con Fringo antes de tu nacimiento. Fácil te de. Descánsate hasta que no muera. ¿Esto no duele? ¿Qué sentido tiene? ¡Suéltame! ¡Esto va a ser rápido! ¡Esto no! He lidiado con cosas peores. Otra caldera. Este lugar es más complejo de lo que esperaba. Vale, Neon. Eso, joder. ¿Y si la caldera hace funcionar la palanca? Sospecho que es así. ¡Incendio! Madre mía, action. No. Mierda. Vale, genial. Vamos. Vale, a ver. Monumento, no. Arresto momento. Acción.
Ya lo hicimos, bien. Ah, no, no. Ay, nada. Genial, no ven la luz, pero bueno, digamos. No hagas eso. Para ser hemos vigilantes. Mierda. Estás lejos de casa.
dirigido a mí. ¡Fácil de decir! ¡Qué triste decepción! ¡Vaya, pero qué bochornoso, ¿no? ¡Sufrir, pero no! ¡Eso debe hacer nada mejor! ¡Estando! ¡Ni lo sueñes! Bueno, no quedaron ni un lado seguido. Ni un lado seguido. No quedaron ni un lado seguido. No sé si pasa por ahí. ¡Qué mierda! Trabaja en Gringo. No hay dinero para pasarme todo el día tras una noche.
puesto. No. ¿Te gusta sufrir? Ah, mierda, por qué. ¡Es peleantes!
Ya no quedan más. Puta, joder, puta madre. Ya no lo vuelvo a pasar. Desapercibido. Ya verás. Lo tremendo. No lo vuelvo a pasar nunca. Joder, qué difícil. Están construyendo perforadoras enormes, más grandes de lo que puede contener la mina. Salgamos de aquí y contemos a Lodgok lo que hemos descubierto. Vale, genial. Y tenemos el mapa. El mapa mundi, ¿no? Debe de haber una forma más rápida para salir de aquí que volver atrás. ¿Qué ha habido? Joder, qué difícil. Solo es de Ranrock. Hay esa niña aquí. ¡Acción!
Qué difícil. No ha sido tan terrible, ¿no? Por supuesto que sí. Lo siento, pero ya he tenido suficientes aventuras por hoy. Por el resto de mi vida. Gracias, Amit. No lo habría logrado sin ti. Ahora, si no te importa, me gustaría hablar un momento con Lodbrok. De acuerdo, no te retengo. Tus secretos están a salvo conmigo, pero algún día podré escribir un libro sobre esta escapada. Y sin más dilación, adiós. Ya como a Hermina, jefe. Están construyendo unos taladros gigantes. Hemos averiguado sus planes. Ranrok está buscando los almacenes. Me temo que tiene razón. Aunque aparte del castillo de Rumbol, no sé dónde más piensa buscar. Estuve pensando en otra cosa que dijiste antes de que entrásemos en la mina. ¿Sí? Si compartes los ideales de Ranrok, ¿por qué me ayudas? Esperaba que el castillo de Rumbol estuviese desierto cuando llegué por mi búsqueda. Por lo que me sorprendió que una bruja hubiese improvisado allí un centro de investigación. Estaba estudiando algo con tanta atención que casi ni notó mi presencia. Cuando levantó la vista, pensé que reaccionaría con miedo o desdén. Pero en cambio hizo algo que nunca olvidaré. Sin dudarlo un instante, me sonrió y me invitó a sentarme con ella. Me dijo que era investigadora y me enseñó un pequeño recipiente con una forma curiosa y un extraño símbolo. Estaba segura de que era de metal duende, pero no podía abrirlo. Quería que colaborásemos. Miriam. Sí. Pero, ¿cómo? La mujer del profesor Fig. Él me habló de su investigación y sé lo del recipiente. La reverencia con la que hablaba de los duendes y de su inteligencia y habilidades me pilló por sorpresa. Ninguna bruja ni mago me había tratado nunca con tanto respeto. Así que, para mi sorpresa, le dejé estudiar el recipiente si me permitía explorar el castillo por mi cuenta. Nos separamos y prometió contarme lo que averiguase. Llegaron más reclutas de Ranrok. Empezamos a excavar y terminamos encontrando el primer almacén. Ranrok estaba encantado con el descubrimiento, pero enfureció cuando mencioné a Miriam. Me reprochó fiarme de una bruja. Cuando supe que la habían matado... ¿Piensas que Ranrok la mató? No quiero creerlo, pero no sé. Después de eso, algo cambió en mi interior. Había visto cómo el poder de los almacenes estaba transformando a Ranrok y a todos los demás. No podía seguir participando en ello. Gracias, Lodbrok, por decirme esto. Te cuento esto para que comprendas todo lo que te juegas. Ranrok nunca encontró todos los diarios de Bragmor. Sin embargo, de los diarios que encontró, se deduce que Bragmor construyó un almacén mucho mayor que el que hay bajo el castillo de Rumbol. Me llena de preocupación lo que acabas de descubrir. Si Ranrok se entera de la ubicación de ese almacén, temo que estemos destinados a una gran guerra. Averiguaré lo que sabe Ranrok. Espera, mi lechuza. Ah, genial.
Reconozco las pruebas de Merlín. Espero que la profesora... Creo que la próxima mejora de escoba será aún más impresionante que la anterior. Ven a Spinwiches cuando puedas. Rebelio. Incendio. Acción. Incendio. Yeah, I know. Ahora vamos abajo del sótano. Oh, mira, Navidad. Uf, el árbol de Navidad ya va a ser. Vamos avanzando. Joder.
Otra vez. Imagino la cámara de luz en la época. La cámara de los secretos sería genial. Hacer una misión ahí. Saludos. ¿Y onda? Hola, profesora. Traigo noticias. Los duendes están buscando algo. Otro almacén. Han construido taladros para facilitar la búsqueda. Oh, es preocupante. ¿Esos almacenes son como el recipiente roto del castillo de Rookwood? Así es. Me temo que no hay tiempo que perder. Eche un vistazo al mapa. Por suerte, la siguiente prueba está cerca. Es en Hogwarts. Como sabes, fui directora en mi época. Mi retrato está colgado en el despacho del director. De hecho, vi cómo el profesor Black se enteraba de tu llegada. Confieso que me picó la curiosidad. ¿La siguiente prueba es en el despacho del director? Así es. Esperaba que, llegado el momento, el ocupante de ese despacho nos ayudase. Por desgracia, este director no parece tener ningún interés en nada que no sea él mismo. Habrá que acceder al despacho cuando no esté. Entiendo. Muy bien. Buscaré la manera de entrar. Bien. Nos veremos en mi retrato de allí. Hasta entonces. Vale. ¿Cómo puedo acceder al despacho del director? Tal vez el profesor Fig. Desde el señor Beagle. Creo que puedo escabullirme sin que mi madre se entere. Quedemos cerca de Hogsmeade y tracemos un plan. El despacho del director del estado. No Mundor. Almus. No Mundor. Ok. Imagínate un dragón así y se reviva y nos ataca a todo el mundo, a ver, que nos ataque, ataca. Al mundo, al mundo. Mira la vida, ve, genial. Ahora faltan los... A ver, genial. ¿Dónde voy? A ver. La trama de Montijugos. Habla con el profesor Fin en su despacho. ¿Qué misión es esto?
Ver esto, profesor. Los guardianes me han mostrado dónde es la próxima prueba. ¿Ha cambiado algo? Lovegood y yo hemos descubierto que los duendes buscan otro almacén, como el que vimos en el castillo de Rupud. Y he descubierto que están construyendo enormes taladros para su búsqueda. La profesora Fitzgerald parecía muy preocupada. Ya veo. Ranrock sabe incluso más de lo que sospechábamos. Y, señor, hay algo más. Lodgok conoció a Miriam. ¿Conocía a Miriam? Se encontraron en el castillo de Rookwood. Ella estaba investigando. Allí encontró el recipiente con el traslador. A él le cayó tan bien que la dejó ir con el traslador, pese a las órdenes de Ranrock. No sé qué decir. Podría ganarse casi a cualquiera. Me gustaría saber más de esto. De hecho, me gustaría hablar con Lodgok directamente, pero no tenemos tiempo. ¿Cuándo es la próxima prueba? Lo crea o no, es en el despacho del director. Increíble. Muy bien, necesitará la contraseña para pasar la gárgola de piedra. El elfo doméstico del director la conocerá. No conozco al elfo doméstico del director. ¿Me hablará siquiera? Supongo que le será muy leal. Sí, de modo que necesita un disfraz. Tengo justo lo necesario. Una poción multijugos. Tendrá el aspecto y la voz del profesor Black. ¿Pero no requiere esa poción algo de la persona en la que te transformas? ¿Y no lleva mucho elaborarla? Así es. ¿Cómo es que tiene ya poción multijugos para transformarse en el profesor Black? Nunca se sabe cuándo puede hacer falta algo así. Digamos que me pareció conveniente prepararla para cualquier eventualidad después de mi viaje en vano al ministerio en su nombre. Ahora el tiempo es oro. Bébasela y le seguiré contando más cosas. ¿Cómo se siente? Increíble. Me costará olvidar ese sabor. ¿Qué tal mi voz? Convincente. Me he tomado la libertad de transformar su túnica. Como hemos dicho, necesitará la contraseña de Scrop, que puede estar en cualquier parte del castillo. Puede buscar a la profesora Kogawa. Anda dando la tabarra al pobre elfo con el Quidditch, con la esperanza de que convenza a Black de que cambie de opinión. Hasta ahora sin éxito. Ya veo. ¿Y si el profesor Black me ve? Déjemelo a mí. Le diré que debemos ver un enlace del Ministerio de Hogsmeade. Con eso usted tendrá tiempo suficiente. Gracias, profesor. Supongo que nos veremos en la Cámara de los Mapas. Es extraño escucharle palabras de gratitud al profesor Black. Nos vemos allí. Ahora a buscar al elfo doméstico del director. Hola, profesor. Black. Black. Ey, no me lo esperaba esta cosa, ¿eh? Me atacó de sorpresa. Rowling. Profesor, ¿me concede un momento? Profesor, quería departir con usted. Yo... Tengo mucho lío, profesor Sharp. Faltaría más, señor. Es solo que me preguntó por una poción y yo... Pues sí. Ah, sí, claro. Pues dígalo, Sharp, no tengo todo el día. Será mejor que hablemos en otro lugar. ¿No? ¿Por qué no podemos hablar de pociones aquí? Todo está en orden. De acuerdo, he elaborado la cura para forúnculos. Puedo dejarla en su despacho cuando lo estime oportuno. Por supuesto, no hace falta tanto secretismo. Que me la lleve un alumno. Un alumno. Muy bien, señor. ¿Sí insiste? Sí, y gracias, Sharp. Espero que haya hecho suficiente para todos mis forúnculos. Ahora toca decidir a qué alumno encomendar esta poco envidiable. ¡Cabeza alta, sangre limpia! Suyo es el futuro. ¿A eso lo llamas una imitación? Hazlo mejor. ¿Qué podría querer el director?
No, vamos a ver, hola, no me llamo. ¿Masticar con la boca abierta? ¿Dónde están tus modales? ¿El director? ¿Aquí? ¿Qué querrá? ¿Alguien ha visto mi espejo con mango de marfil? Ya suponía que no. Profesor, ¿podemos hablar? A la puta. Profesor Black, de nuevo, no es tarde para reconsiderar su decisión respecto al Quidditch. O deberíamos limitarlo a las pruebas y a una temporada algo más corta. Sería mejor que nada. Pero, ¿y la lesión, señora Kogawa? Profesor, más de un alumno ha recibido un golpe de Blackjack en la cabeza. Y me atrevería a decir que le dio algo de juicio. Y ahora están bien. El hecho de que le sucediera a un sangre limpia, en fin, no es razón para... Qué mala espera, trivializar la salud de la prueba de la Howard. ¿Un juego absurdo? Yo... A veces es usted imposible, señor. Pienso que el Departamento de Deportes y Juegos Mágicos del Ministerio sobre usted. Buena idea. Incluso puedo suministrar el pergamino si hace falta. ¿Dónde está mi elfo? ¿El pergamino? Muy bien, así lo haré. Encantada. Y he visto a Scrob. En el gran comedor parece que me está evitando. ¿Por qué será? Buen día, señora Kogawa. ¿Qué hemos hecho para merecer a este director? No tengo tiempo para nadie en este momento. Para nada ni nadie. A un lado. Hablar conmigo, consulten a mis secretarias o lo que sea, aparten 20... Profesor, ¿podemos hablar? Hola, profesor Black. Ah, profesora Weasley, es un placer verla. ¿Señor? Ya que está aquí, me pregunto si podría hablarle del profesor Fig. Oh, muy bien. He decidido darle un poco más de margen esta vez. ¿Margen, profesor? Seguro que le parece prudente. He de confesar que me preocupan sus alumnos. Apenas pasa por aquí. Sí. Se está ocupando de unos asuntos oficiales del ministerio por mí. Entiendo. Pero, señor, si me permite, no me gusta que los de quinto año estén pasando tanto tiempo fuera del castillo, supuestamente en nombre del profesor Fig. Circulan inquietantes rumores sobre sus aventuras. Desde colarse en el bosque prohibido a enfrentarse a los seguidores de Ranrook y a la chusma de Rookwood. ¿Qué? Cielos, no hay que creerse todos los rumores, profesora. No, vaya que no. Bueno, no perderé de vista a Fig. Solo tiene que seguir con el gran trabajo que estaba haciendo, que es maravilloso. Yo... Bueno, gracias. Pero estaría encantada de investigar. Bien, eso es todo, Weasley. Digo, profesora Weasley, que tenga un buen día. Un magnífico trabajo. ¿Darle margen al profesor Fig? Nunca entenderé. Eso dará un respiro al profesor Fig. Hola, qué bueno, ¿eh? Al árbol le pusieron Navidad ahorita. Espera que la haga el gran trabajo que está haciendo Scrub. ¡Scrub! Saludos, amo. Recuérdame la contraseña de mi despacho. Oh, pero el amo hizo jurar a Scrub que no se la diría a nadie, ni al amo. ¿Cómo osas cuestionarme? Estoy pensando en ponerte otro par de orejas. Sí, señor. Claro, señor.
Scrop suplica su perdón. Es el lema de la familia Black Adam. ¡Claro! Por supuesto. El amo se acuerda, ¿verdad? Claro que lo recuerdo. Sigue siendo más fuertes juntos, ¿no? El amo ha hecho reír a Scrap. Sangre limpia por siempre, ¿no? Casi, amo. Scrap cree que el amo está poniendo a prueba a Scrap. Es siempre limpia. Obviamente. Y por supuesto, como el amo sabe, en francés. Ah, sí, por supuesto. Te ordeno que lo pronuncies para mí. El amo sabe que el francés de Scrop es lamentable, pero... vale. Tuyo, Paul. Gracias. Nunca hables de esta conversación, ni conmigo ni con nadie más. Claro, señor. Scrop hará lo posible por apartarse del camino del amo. La voz. Atención, estudiantes. Decreto que el gran comedor se decore a partir de ahora con los nobles estandartes de Gryffindor. No responderé preguntas en este momento, ni en ningún otro. No. Justo a tiempo. Se acaba el efecto. Fig tenía razón. No me creo que haya funcionado. Ahora hay que darle la contraseña a la gárgola. No. La trama de Monty Hall. Es un placer verte, joven. No. Mierda, me voy a caer.
A ver, ¿dónde estoy? La gárgola. Ahí es donde tengo que decir la contraseña. No, 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 no. Toujours pior. Me pregunto si todas las familias de élite de magos tienen un lema. En España ni no. Algo. Al ojo mora. Me alegro de verte. Es gracias a la rápida reacción del profesor Zig. ¿Y ahora? Acércate al pedestal de la antecámara y lee el libro que aparece. Sospecho que no bastará con leerse un libro. Tus sospechas son acertadas. Hablaremos cuando hayas terminado. ¿Lleva todo este tiempo bajo las narices del director? Debe de ser el pedestal. No, no, ahora no sé. ¿Dónde estoy? Profesora Fitzgerald, ¿puede oírme? Estoy aquí, en este lugar. Puedes llamarme Niam. Vas a presenciar una fábula. Presta atención. Las cosas no siempre son lo que parecen. Muévete rápido y con cuidado. Usa las herramientas que halles para encontrarme. Aquí como en la vida, la muerte adopta muchas formas. Evítalas cueste lo que cueste. Calcular el tiempo justo. Ajá, una escalera ahí delante. Una escalera.
Tal vez no me encuentren si subo. Se han ido, por ahora. Necesito salir de aquí. ¿Dónde estará Niam? Hay demasiados. Tengo que cruzar este camino rápido. Ahí tengo que ir. Pero debo buscar un modo de dejarlos atrás. Aquí me pongo más en peligro. Tiene que haber otra forma de encontrarte. Tengo que dar la vuelta. No hay forma de pasar por ahí. Es cerrado a cal y canto. No puedo hacer otra cosa que seguir. Es mi oportunidad. Este es el camino. Soy invisible. Amo invisible. La arma misteriosa. No pueden verme en absoluto. Puedo acercarme. Este es el camino. Al fin libre. Niam, ¿dónde te has metido? Soy un niña. Niña. A la muerte,
pero aún tienes que encontrarme. Sigue buscando, pero esta vez no podrás esconderte. Blande la varita que ves ante ti. No malgastes su extraordinario poder. La varita Shao o... Defiendo. Descendo. Rebelio. No, ni en son un... No recordarme, carajo. A ver... Defiendo.
Rindo. Mierda. En el más vidas, hombre.
Ya ver ahí. No me va a tocar. No me vuelvo todo el mapa. La gárgola. Ahí es donde tengo que decir la contraseña. Toujours pior. Me pregunto si todas las familias de élite de magos tienen un lema. Me alegro de verte. Es gracias a la rápida reacción del profesor. ¿Y ahora? Acércate al pedestal de la antecámara y lee el libro que aparece. Sospecho que no bastará con leerse un libro. Tus sospechas son acertadas. Hablaremos cuando hayas terminado. ¿Lleva todo este tiempo bajo las narices del debe de ser el pedestal? Era bien. Desde un inicio. ¿Dónde estoy? Profesora Fitzgerald, ¿puede oírme? Estoy aquí, en este lugar. Puedes llamarme Niam. Vas a presenciar una fábula. Presta atención. Las cosas no siempre son lo que parecen. Vale, genial. Muévete rápido y aquí como en la vida. La muerte adopta muchas formas. Evítalas, cueste lo que cueste. Mierda, la muerte. Tiempo justo. No. ¡Ah, mierda! Mujer. Mejor me pongo en marcha ya. Niam tiene que andar por aquí. Niam. Tengo que calcular el tiempo justo. Bueno,
Se han ido, por ahora. Necesito salir de aquí. ¿Dónde estará Neon? Tengo que calcular el tiempo justo. ¡No! Y ahora por qué me detectan. Joder, en serio. Lo hice limpio y ahora me están detectando, no puede ser. No, es falso. Tengo que calcular el tiempo justo. Una escalera ahí delante. La muerte. Escalera. Tal vez no me encuentren si subo. No. Mejor me pongo en marcha ya. Neon tiene que andar por aquí. Hay demasiados. Tengo que cruzar este camino rápido. Ahí tengo que ir. Pero debo buscar un modo de dejarlos atrás. Aquí me pongo más en peligro. Tiene que haber otra forma de encontrarte. Tengo que dar una forma de pasar por ahí. Cerrado a calidad. Esa puerta parece el único camino seguro. Es mi oportunidad. No, este es el camino.
¿Es posible? Creo que soy invisible. No pueden verme en absoluto. Puedo acercarme. Este es el camino. Al fin libre. Niam, ¿dónde te has metido? Vale, genio, bueno. No, ni el show, Hasta ahora has aventajado a la muerte, pero aún tienes que encontrarme. Sigue buscando, pero esta vez no podrás esconderte. Blande la varita que ves ante ti. No malgastes su extraordinario poder. La varita de Shao. Defiendo. Bombarda.
Defiendo. ¡Bombarda! ¡Defiendo! ¡Bombarda! Mierda. Defiendo.
¡Difindo! ¡Protego! ¡Despacho! ¡Despacho! ¡Difindo! ¡Despacho!
Bueno, volvemos de aquí. Una liada.